El Cabildo Muisca de Bosa está ubicado en la vereda San Bernardino entre la localidad séptima de Bogotá y el municipio de Soacha. Este territorio está lleno de historias, tradiciones, cultura y personajes invaluables que lucharon para obtener su reconocimiento étnico, el cual fue otorgado en el año de 1999. Desde ese entonces surge el renacer muisca de la comunidad de Bosa, y a través de la tradición oral, herencias de los sabedores y abuelos, se dieron a conocer las transformaciones que ha tenido el territorio, además de las costumbres que poseen desde hace más de 500 años. A lo largo de este periodo de tiempo, esta comunidad ha tenido que lidiar con diferentes problemáticas, desde la expansión acelerada de la ciudad de Bogotá, que ha invadido sus territorios sagrados, hasta problemáticas mencionadas con las comunicaciones internas y externas del propio cabildo. Por ello, se dieron a la tarea de utilizar la comunicación como herramienta de lucha y resistencia en defensa de su soberanía y su territorio. El proceso de comunicaciones del Cabildo siempre ha, para nosotros como Consejo de Jóvenes, siempre ha sido una problemática. Nosotros nos dimos cuenta que hay un serio problema de comunicaciones en la comunidad, porque cuando se generan grandes eventos, cuando se generan asambleas, cuando se convoca a la comunidad, es muy poca la que llega. Otro que identificamos es que hay unas diferencias muy grandes en conocimientos del territorio entre mayores, adultos y nosotros como jóvenes. Luego nos dimos cuenta que no había memoria, que no había memoria también registrada. Entonces, claro, una cosa muy evidente es que nosotros ya somos hijos de la tecnología. Eso sí, lo primero que hicimos fue abrir un Facebook y ahí empezamos como a... hay asamblea, hay fiesta, hay pagamento. Y en un encuentro con una chica que trabajaba en la Secretaría de Gobierno, Caterina Villa, nos contacta con la antropóloga Natalie Granados y es ella quien nos habla de Soacha en Imágenes. Ahí conocimos al profe Fu. Tiene dos antecedentes. Por un lado, desde Soacha en Imágenes habíamos hecho anteriormente un proyecto para la Secretaría de Gobierno y para SCAI, la Asociación de Cabildos Indígenas, que consistía en realizar 13 documentales sobre pueblos indígenas que están en Bogotá, que hacía parte de un proyecto más grande comunicativo, que tenía también comprendido unas páginas web y unas memorias, digamos, que contaban todo el proceso. El trabajo con ellos fue maravilloso, porque nos gustó mucho, porque tienen un proceso comunitario y le dio otro sentido totalmente diferente a los documentales. Ahí nos conocimos y ahí empezamos a crear lazos para que ese proceso de educación que él proponía, que ellos proponían, se diera en nuestra comunidad. Que se capacitara de alguna forma o se fortaleciera a la comunidad en temas comunicativos para que haya autonomía comunicativa. Yo ya venía trabajando en la metodología de documental web en El Charquito. Hoy son los propios habitantes de El Charquito quienes han tomado las cámaras para hacer su propia película. Un documental hecho por ellos, sobre ellos y para ellos. Esto es El Charquito Documentando.
Entonces lo que hice fue que ya cerramos ese proceso y yo propuse la misma metodología en la universidad y allí inicia, digamos, este proceso. Ya se hace el contacto con las personas que yo conocía del Cabildo, presentamos el proyecto a las autoridades, luego presentamos el proyecto a los jóvenes y ahí arrancamos a trabajar. Se seleccionaron 8 personas en ese momento y esas 8 personas han sido las que han venido trabajando. Algunos lo van a tomar como opción de grado, otros simplemente están allí porque les interesa estar aquí. Se nos acercaron pues personas del consejo a decirnos que había unas personas de la Uniminuto que estaban interesadas en realizar una serie de talleres de formación, una serie de ejercicios de formación en comunicaciones para que el resultado sea un documental. Hay un primer momento como de investigación, de inmersión, de contacto con la comunidad, donde nos conocemos, donde empezamos a hablar de los temas que nos interesan, comenzamos a conocer quién es la comunidad, quiénes son los investigadores. Bueno, el primer encuentro fue en el CUSMUY, fue en una ceremonia. Nosotros llegamos, ahí fue el primer momento donde se nos explicó bien de parte de las personas de la Uniminuto cómo iba a ser el proceso, qué se iba a tener y cuáles iban a ser los resultados finales del proceso. Fue una ceremonia normal, un círculo de palabras, se compartió medicina, se le compartió medicina a las personas de la Uniminuto. Pero para los estudiantes sí fue la primera vez. Entonces el momento en que les soplaron Oscar, por ejemplo, fue durísimo para ellos. Personalmente yo nunca había tenido acercamiento con una comunidad indígena, así que desde el primer momento que entré al CUSMUY fue algo nuevo para mí. Fue un choque de culturas pues bastante interesante. A más de uno nos hizo daño, o bueno, nos daba mareo, dolor de cabeza. Entonces pues la reacción fue un poco difícil. Pero ya después pues nos dieron agua, nos ayudaron y nos explicaron. Y en realidad comprendimos la importancia de estas prácticas y costumbres para ellos. Empezamos a hablar las perspectivas que tenían los otros fuera del Cabildo frente a los indígenas. Entonces se empezó a realizar una actividad ahí donde unos decían que los indígenas eran brujos, que eran, bueno, que utilizaban taparrabos. Que piensan que toda la cotidianidad de uno es diferente solo por ser indígena. Respecto a los supuestos imaginarios con los que llegamos, las personas de la Uniminuto, pues no creo que sea tanto así. Pues sí teníamos algunas dudas frente a cómo era un proceso de un cabildo indígena en medio de la ciudad, pero no era como tan radical al pensar de que aún cazaban, de que aún tenían costumbres como si fueran indígenas, de los primeros indígenas muiscas que habitaron el territorio. Se trató de colocar sobre la mesa el tema que venía en convergencia, que es la comunicación occidental y la comunicación indígena. ¿Qué pasa cuando cambiamos el orden de un salón? ¿Qué pasa cuando lo que hacemos es un semicírculo, una mesa redonda? ¿Cómo? Claro, ¿no? Y comenzamos a hablarnos todos. Cuando los estudiantes están allá, aquí, el único que ve es a Marta, está allá para avanzar toda la carrera. En cambio, cuando estamos dispuestos de esta forma, estamos viéndonos todos. Y eso de pronto a ustedes se les hace similar a otra cosa, más cercana a ustedes. Al CUSMUY, ¿no? Para que tanto los dos grupos, como el grupo investigador, así como la comunidad, pudiéramos entender las prácticas de cada uno. Mi nombre es Kichahuil, padre de la madera, donde se nació el banano y dejó la pendeja. ¿Listo? Y ahora ustedes, 1, 2 y 3. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡El espíritu! ¡Tierra, tierra! Encuentro surgió la necesidad de realizar unos talleres express porque teníamos encima ya lo del festival Jisca Chiasue y pues tenían que tener bases mínimas como en planos, en ángulos de cámara, movimientos para realizar el cubrimiento. ¡Gracias!
hay un segundo momento donde empezamos como tal a diseñar e investigar propiamente lo que va a ser el documental web. Entonces se definen sobre qué temas se quieren hablar, se busca la información sobre el tema, se reflexiona, se hace una reflexión profunda sobre esos temas, se definen también los formatos en los que se va a trabajar cada tema, porque pues obviamente es un proyecto multimedia, que se aprovecha, digamos, el hecho de que sea multimedia para muchas cosas. Primero, para tratar distintos temas, tratarlos de diferentes maneras, y eso es lo que podemos aprovechar para fortalecer también el proceso comunicativo. Lo que tiene este proceso interesante y de importante es que trae nuevos lenguajes. Entonces no es el típico documental, sino es un documental innovador, es un documental que pues, no sé, también como uno lo decía las personas del Unimiento al principio, se ha utilizado poco en Colombia y sería el primero que se realiza con una comunidad indígena. Porque la idea no era que nosotros mostráramos una visión desde la visión de los chicos de Uniminuto, sino mostrar la visión de ellos y que ellos mismos fueran quienes propusieran, y para eso pues teníamos que llegar como a ese equilibrio, como a esa balanza, a ese punto donde nosotros pudiéramos proponer y hacer realidad lo que ellos quisieran. Los temas del documental web se dieron en acuerdo, no hubo ninguna imposición de ninguna parte. Se miraron cuáles son las problemáticas que hay en el cabildo, qué es lo que quería el cabildo mostrar el grupo en ese momento de los talleres, qué es lo que quería mostrar hacia afuera, y pues hacia afuera no solo del cabildo, sino hacia afuera del grupo, o sea, también a las otras personas del cabildo. El taller de mapa de actores fue una cartografía que nos permitía divisar aquellos temas que serían prioridad y los ejes para desarrollar el documental web. Luego vi que los indígenas, y dentro de los indígenas a dos compañeros que son los abuelos del Amazonas y los abuelos de la Nevada. Y más por fuera ubiqué el mundo blanco. Entonces fue un aprendizaje importante y ahí partió pues el punto focal. Dentro de la exploración que se hizo para los temas que conformarían el documental web, se vio la necesidad de visitar las juntas. Es un lugar cerca allá del Cabildo donde se unen el río Bogotá y el río Tunjuelo. Y ahí nos empezaron a contar lo que se podía hacer antes de que el río Bogotá empezara a dañarse y a contaminarse. Este lugar es muy importante para nosotros porque pues hace como un recorrido del río Tunjuelito por toda nuestra comunidad. Entonces nuestros abuelos nos contaban que ellos venían a pescar, a bañarse, entonces es como toda esa tradición. Pero principalmente es cómo se está afectando el territorio por las construcciones que se están haciendo. Hicieron la denuncia ante pues las entidades de que este territorio primero era muisca, y segundo, pues era parte de un ecosistema de humedal. Ahí todos esos apartamentos que están construyendo van a llegar gente que ni sabe que en dónde van a llegar, a dónde van a estar. La tercera fase ya es la producción de piezas. Una vez tenemos definido qué temas se van a hacer, entonces viene la producción de piezas, que está dividido como en dos. Unos talleres donde se dan como las nociones básicas de fotografía, dependiendo, digamos, de los conocimientos que se manejen en la comunidad, se dan talleres de fotografía, de video, en este caso de prensa escrita. Esas son cosas que se adaptan. En este caso, como hay una necesidad comunicativa, se contempló el tema de prensa escrita y radio. El taller de fotografía se dividió en dos sesiones. En la primera pues explicamos cosas básicas sobre la fotografía, algunos planos, sobre la utilización de la cámara, sobre las intenciones y la composición de la fotografía. Entonces, entre menos velocidad ya va el obturador al abrirse, entonces es más lento.
Entonces, entre más rápido se va a abrir el obturador. Todo esto depende de la intención que uno quiera. Entonces, digamos, si entonces vamos a hacer una fotografía de retrato, ¿cuál creen que qué plano podemos utilizar? En la segunda sesión fuimos a una etapa de producción en donde fuimos a las huertas, las diferentes huertas que hay en el Cabildo, y ahí los chicos pues tomaron algunas fotografías que son un producto del documental web. En el taller de video se dieron dos sesiones en la que en la primera tocamos un poco de la historia y de su trayectoria hasta llegar acá a Colombia y al país. También hablamos un poco de el lenguaje audiovisual, se tocaron los temas de los formatos como el guión para documental, el plan de rodaje, los movimientos de cámara para video con las intenciones para grabar un video, que es lo que quiere uno mostrar ahí. Pues no tiene como la acción, el picante, el giro argumentativo, creo que se le llama así, un giro argumentativo. Sí, que algo pasa, o sea, ella es una normal, pero se encontró al lobo y el lobo le dijo que tomara otro camino, pero en realidad el camino era mucho más largo del que ella iba a tomar. Uh-huh. En el segundo taller hicimos una dinámica en la que se recreó una escena como de un robo, en la que desde diferentes puntos de vista, cada persona, cada integrante de la mesa de comunicaciones pudo grabar desde una perspectiva diferente para saber qué se quiere mostrar en el producto final. Hicimos dos talleres de escritura. El primero se trató lo que era cuento y crónica, porque eran dos elementos que iban a ir dentro del documental, entonces se les iba a enseñar la estructura igual. El cuento pues era algo que todo el mundo conocía, pero era más como esa interacción que hubiera entre ellos y el ejercicio pues dinámico que se hacía. Y la crónica sí ya era algo que no era tan, como tan usado habitualmente, pero sí se pudieron sacar resultados muy, muy buenos. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana me ofrecí como voluntario para una experiencia de realidad virtual. Con una fría determinación me levanté del asiento y procedí al lugar de ejecución de la prueba. Un frío rincón asilado de la clase. Luego de un par de instrucciones empecé con la experiencia. Lo primero que vi fue un poco confuso, muchas luces y botones. Pero no mucho tiempo me di cuenta que estaba en una nave espacial vestido de astronauta. Algo que, digamos, de ese taller, es que todos decían como que no querían hacer cuento, porque querían hacer crónica, y al final resultaron haciendo casi todos, fue un cuento. En el segundo taller hicimos fue casi todos los géneros periodísticos, lo que fue la noticia, el comunicado de prensa, el boletín de prensa. Esto más que todo para que ellos tuvieran herramientas que les sirviera de aquí en adelante, no solamente para el documental, sino como mesa de comunicación en el Cabildo. Es indispensable saber hacer un boletín de prensa, un comunicado y pues las, como los elementos básicos de la noticia. Realmente lo que se hizo con los chicos del Cabildo es presentarles un poco la historia y los antecedentes de qué ha sido la radio a nivel Colombia y pues también cómo ha sido su expansión a nivel mundial. Sí, esa fue la primera temática que se trabajó. Luego entonces se les habló de los géneros y de los formatos radiales que podríamos trabajar durante el proceso del documental. Sí, entonces entendiendo que hay crónica, que hay reportaje, que hay entrevista, que son los tres pilares con los que vamos a trabajar, entonces vamos a hablar de qué es el guión. Para la siguiente sesión se hizo una improvisación, ¿sí? Los chicos empezaban a trabajar de unas historias, escogían las historias puntuales del Cabildo y la trabajaban en crónica y en reportaje. Luego entonces se hizo como un stand radial, se propuso que hiciéramos un programa radial aquí en el Cabildo que se llamaba Radio Muisca y cada uno presentaba un programa con un enfoque de reportaje o de crónica. Bueno, claro que sí, muy buenos días para todos nuestros oyentes que están allá al otro lado de la emisora. Pues saludando a todos ustedes, agradeciendo por el espacio que se me ha brindado el día de hoy acá con usted. En cuanto a los talleres, hay como dos casos. Uno, que hay personas que ya tenemos como cierta experiencia y ciertos procesos en las áreas de audiovisuales, en áreas de comunicación,
Que pues bueno, o sea, los talleres, si bien retomaban un poco las cosas que ya teníamos y que ya sabíamos un poco, se quedaba, pues sentíamos que se quedaba como en cosas muy básicas. En cambio también hay otras personas que tenían poco acercamiento, entonces ellas sí supieron aprovechar, o ellos sí supieron aprovechar ese tipo de contenidos. Se consiguió fue como una especie de equilibrio entre los que ya teníamos cierta experiencia y los que no la tenían. Cuando empezamos con los talleres, contábamos con un grupo de como de 20 personas del Cabildo. Este grupo, a medida que fue pasando el tiempo, se fue disminuyendo hasta quedar más aproximadamente con 6 o 7 personas, 7 jóvenes. Esto dificultó mucho el desarrollo del documental web porque pues a veces iban y a veces no iban a los talleres, lo que dificultaba el proceso y la producción de los productos. Fueron muy interesantes, aprendí bastante, pero aún así siento que hizo falta, ¿sí? Pues tal vez por el tiempo y demás, pero sí siento que hizo falta un par de cosas, retocar un par de cosas, pero sí aprendí bastante. Pues por lo menos yo aprendí el manejo de una cámara, o sea, sí sabía bases, sí, pero muy básicas. En cambio ahora ya es mucho más técnico. Ya sé, sí, varias técnicas. También en redacción, artículos, un comunicado, todo ese tipo de cosas. Si el feto tiene 3 meses y se ejecuta el aborto, el feto no va a sentir ningún tipo de dolor. Y si hablamos de que se está quitando una vida, en mi opinión es preferible que no viva a que no vaya a tener una vida digna. Luego de hacer estos talleres, que ya tuviéramos, supiéramos que todo el mundo tenía como las herramientas básicas para trabajar, inicia la producción de piezas, es decir, eso que habíamos definido en la segunda fase se empieza a llevar a la práctica. Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en la Plaza Fundacional de Bosa y vamos a ver cuáles son los imaginarios que la gente tiene sobre los indígenas. Acompáñenme. Digamos, una de las cosas que hay que agradecerle a los chicos y de la Uniminuto y a las personas de Soacha en Imágenes es que nos hayan ayudado a organizarnos en cuanto a la conformación de una mesa de comunicaciones. Digamos, es un proyecto que teníamos pensado desde antes, pero pues no nos lo habíamos organizado y tampoco sabíamos como qué dirección tomar. Y que, digamos, una de las tareas principales con lo que estamos iniciando es con la información que hay alrededor del tema de consulta previa, que repito, es el tema que en este momento está afectando fuerte al Cabildo Indígena Muisca de Bosa por las construcciones que se han venido haciendo y por la organización territorial que hay en esta zona de Bosa. Espero que salga bien, que el documental tenga un buen recibimiento tanto en el Cabildo, tanto acá en el Cabildo como a las personas de afuera que les interese el tema. No sé, tengo mucha emoción porque es mi primer documental y espero que sea, no sé, son muchas expectativas, ¿sí? Mucho recibimiento que quiero que tenga y pues es más que todo informar, ¿sí? Qué es lo que quiere lograr el documental, darse cuenta de todo lo que es un muisca, todo lo que es un cabildo en una ciudad. Y por último, la última fase es la postproducción de esas piezas, que es como hacer el montaje de los documentales, de los videoclips, que en este caso salieron videoclips musicales, de danzas. Se tienen 2 meses contemplados para esta fase de postproducción y edición de piezas. Al inicio de la primera sesión de postproducción se dictó un taller de manejo de programas de edición, tales como Premiere y como Adobe Audition.
Y al principio fue un poco complicado porque el primer choque siempre es el tema de que son computadores Mac acá, que como que no están acostumbrados a eso. A mí me pasó igual cuando llegué acá a manejar esos Mac, es un video. El momento de cambiar de un PC a una Mac es muy complicado la primera vez. Me ha parecido un poco tedioso el momento de tener que revisar todo el material y escoger qué va para cada video, para cada cosa. Pero ya le ha cogido el tiro y creo que también un poco estuvimos viendo el tema de la interfaz del programa, que también al principio asustó un poco, pero que también al correr de las sesiones se han ido familiarizando con eso y ya no están tan preocupados por lo técnico, sino más por el contenido, que es precisamente el objetivo. Para que el proyecto tenga a la vez su propia narrativa, como lo decía mi compañero, de que las piezas audiovisuales estén contadas desde ellos mismos y no como siempre se hace a través de otros. Entonces van a ir a documentos, ahí donde abrieron el proyecto, ahí tiene que haber un archivo que diga PL. Primero que vamos a hacer una carpeta que se llame proyecto y metemos ese archivo dentro de esa carpeta. Pues es muy satisfactorio porque uno es como que uno nunca, pues sí había hecho cosas pero no tan grandes. Uno como que, uy, estoy editando un documental, eso no lo puede decir todos los días. El profesor Fu nos ha enseñado muchísimas herramientas, cómo manejarnos en el programa, cómo hacerlo más rápido, sí, y ciertas pautas que hay que tener para que un video salga de forma adecuada. Pequeñas cositas, pero tú en vez de coger el mouse y ir hasta el icono y seleccionarlo, le das C. Ya se volvió la cuchilla y lo cortas de uno y le das B y volvió a hacer la flechita. Los chicos han venido acá y tal, aunque pues obviamente en el transcurso del proceso ha variado mucho la cantidad de chicos que vienen y no vienen, pero sí ha sido constante, como 4 chicos que siempre han estado al frente del proceso y siempre han estado como editando y metiéndole la ficha. Chicas, ¿ustedes qué están haciendo mientras nosotros realizamos el proceso de edición? Pues primeramente estamos haciendo unas entrevistas a tanto los chicos del semillero como los chicos del cabildo, en donde se evidencian las experiencias, cómo se enteraron del proyecto y todo como el proceso en cada etapa. Y estamos seleccionando las imágenes o el material que va a ir dentro del libro. La idea del libro surge de esa necesidad de plasmar, digamos, todo este proceso, toda esta experiencia que hemos llevado a cabo, tanto los como investigadores como también los actores y miembros de la comunidad. Estamos creando un blog en donde se va a mostrar cómo se hizo, quiénes somos y el documental que están grabando. En el blog vamos a encontrar en el inicio como las fotografías representativas de los talleres que se han llevado a cabo. Va a haber una pestaña de quiénes somos, el contacto con el cabildo, y en este es el documental web, cómo se hizo el documental web, que es el documental que están haciendo otros compañeros. Nos encargamos de la tarea de hacer un documental paralelo al documental web, donde se explica cómo fue todo el proceso, desde la edición, desde cómo se hizo, el lanzamiento, todo el de este documental. Para mostrar nuestra visión detrás del documental y detrás de todo lo que ha sido el proceso desde que inició. Es fundamental, es decir, todo lo que hemos venido haciendo desde el inicio del proyecto, la investigación, el acercamiento con la comunidad, la investigación que ellos hicieron, la planeación de los productos, la grabación de los productos, confluye acá. Acá es donde se materializa todo eso que planeamos allá en ese primer momento de diseño. Es acá donde vemos qué es lo que sale en realidad. Ya con el material grabado ya no es tanto imaginárselo, sino que empezamos a seleccionar de lo que finalmente se grabó y ahí empezamos a ver realmente cuál es la película. ¿Qué proyecto estás editando en este momento? Las entrevistas de música. ¿Y qué es lo que quieres mostrar? Todo el proceso que lleva la música en el cabildo y cuál es la historia que lleva, o la trayectoria más bien, que lleva el grupo Atahualla en el cabildo música. Buenas tardes, mi nombre es Fermín Hurtado, pertenezco a la comunidad indígena Música de Bosa. Y soy director del grupo musical Atahualla.
tocar realidad, digamos. Un sueño que se construyó paso a paso a lo largo de un año, tiempo que no solo sirvió para pensar, imaginar, escribir, grabar y producir nuestro documental web, sino que se convirtió en un espacio de aprendizaje en el que el grupo de investigación y los chicos del Cabildo se convirtieron en uno solo para compartir conocimientos nuevos, infinidad de experiencias y una meta en común, que finalmente se convirtió en toda una realidad. El proyecto de investigación con el Cabildo Musca de Osa no solo fue un proyecto en el que vas y te llevas la información. Fue más una experiencia que nos llenó de mucho conocimiento y cosas nuevas para nuestra vida. Además que compartir con diferentes comunidades y más en una ciudad como Bogotá nos cambió la perspectiva de muchas cosas. Pienso que Cabildo Musca de Osa es el ejemplo a muchas comunidades indígenas que en este momento luchan por sus derechos. Es por eso que desde nuestros conocimientos debemos apoyar estas luchas por recuperar la memoria ancestral. Por otro lado, espero que este año que compartimos con la comunidad y la mesa de comunicaciones permanezca y se fortalezca al pasar del tiempo. Finalmente, queremos agradecer a la comunidad Muisca de Bosa por abrirnos sus puertas y permitirnos hacer esto tan bonito en su comunidad y en su territorio. Si quieres saber más de este proyecto, visita nuestro documental web en www.sanglemuisca.com.